Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Estábamos transmitiendo en YouTube, como les dije, que íbamos a transmitir en YouTube, pero no me dejó. Me dice que la conexión está muy mal y que no se puede, que no se puede en YouTube. Estuvimos como 20 minutos y se corta mucho. Hola, Olga. Entonces vamos a transmitir desde aquí en el grupo de Facebook. ¿De acuerdo? Hoy no va a haber venta en vivo. Betty ya les había dejado mensaje de que no va a haber venta en vivo. Así que yo nada más les vengo a dar la clase de cómo devanar el madejón. Ya muchas están comprando el madejón. El madejón de hilo vela, que es este. ¿Tú estabas también en YouTube, Gloria? Qué bueno que se escucha y se ve mejor. Este es el madejón, chicas, para las que no lo escucharon, como aquel, el otro video se va a eliminar. Vamos a dejar nada más este. Espero que no se escuche mucho ruido porque estamos transmitiendo desde la tienda. Y pues estamos a pie de carretera y pasan los carros. ¿Ok? El madejón, de este madejón de 200 gramos, aproximadamente 800 metros, se sacan las madejas que nosotras les vendemos, que son de 10 metros, 24 metros y 50 metros. Ya no los traen devanado, a nosotros ya no nos traen así las madejas pequeñas, pero pues también compramos madejón. ¿Por qué en madejón? Porque para las chicas que bordan en un solo color, por ejemplo, las colchas, los manteles, los pies de árbol, los cuadros para pared, cuando bordan en un solo color, algo grande, les conviene más en costo comprar el madejón que comprar madejas pequeñas. Hay quien prefiere comprar madejas pequeñas, bueno, eso ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Pero nosotras siempre les recomendamos el madejón. Hay chicas que lo han comprado y que no saben cómo abrirlo o cómo empezar a devanarlo. Se llama hacerlo bolita o hacerlo, ponerlo en un cartoncito, pues, de sacarlo del madejón, hacerlo un ovillo, una bolita. Eso es devanarlo. Hola, Leti, hoy no está Betty aquí conmigo. Sí, la Sarita, por eso Betty no está aquí conmigo, por eso hoy no hay venta en vivo. Yo tengo gripa desde el lunes, martes estuve en cama. Miércoles pues ya me levanté y hoy ya estoy un poquito mejor, gracias a Dios. Como los jueves no tengo quien esté en la tienda, pues ya me vine a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy segura que no es contagio de COVID, es una gripa porque nos mojamos. Mi esposo, mis dos hijos y yo nos mojamos el sábado, nos agarró un súper aguacero. Ya conté esa historia en YouTube y no quiero perder más tiempo, pero nos mojamos muchísimo, una hora caminando bajo el agua, y pues a todos nos agarró gripa. Empezó uno, luego el otro, luego el otro. Yo ya voy de salida y como sé que es una gripa común, pues con los debidos cuidados del cubreboca y del gel antibacterial constante, pues estoy aquí en la tienda. Betty pues no vino porque como ella trae a su niño, trae a Mati, pues no queremos exponerlo a un contagio de gripa. Entonces por eso Betty va a subir ahorita todo el producto que le trajeron hoy. Todo, tiene cosas nuevas muy padres. Ella las va a subir hoy desde su casa. Les va a respetar el 10% de descuento a las que compren hoy aquí en el grupo de Facebook. Pero pues no va a ser en vivo, va a ser solamente que ella va a subir los productos como una venta normal, pero les va a respetar el 10% de descuento. Y yo quise aprovechar el tiempo aquí en la tienda, porque pues en la tarde casi no hay gente, para enseñarles a devanar el madejón y dejen de desperdiciarlo. Ha habido chicas que me dijeron, yo preferí tirarlo porque se me hizo bolas y quiero que me mandes otro en la tablita. Porque lo vendemos así y lo podemos vender también ya en la tablita de banado. Nada más que pues el costo de la tablita es de 40 pesos, creo. Entonces pues el madejón le sale ahorita en 165 y se lo mandamos en la tabla, creo que le salen 210 pesos.
Entonces, pues ya saben si quieren gastar más o no, que se los mandemos en la tablita para que no se les haga bolas. Pero yo quiero enseñarles hoy, aprovechar el día de hoy, para que sepan devanarlo, ¿sale? Si tienen alguna duda, me paran y las contestamos, ¿va? Este es el madejón. Un madejón trae 200 gramos, aproximadamente trae 800 metros de hilo, ¿sale? El madejón llegando, ustedes van a ubicar estos dos atados y ahí van a meter las manitas. O sea, a ustedes el madejón, cuando se los mandamos así, en cajas, ¿sale? Entonces va a llegar y ustedes lo van a sacar y van a ubicar estos dos atados que tiene el madejón. Van a meter las manitas y lo van a estirar así. Por favor, pónganse cubrebocas independientemente de donde estén. Y si pueden hacerlo afuera en su patio, mucho mejor, porque el hilo suelta pelusa. Sí estuvimos en YouTube, Anita, pero se cortaba mucho. No me dejó YouTube. Porque todavía somos pocas, o porque está otra vez mi internet muy mal. Entonces sí estuvimos como 20 minutos en YouTube, Anita, pero nos acaba y nos acaba y nos acaba, por eso regresamos a Facebook, ¿sale? Entonces primero lo van a hacer así, lo van a extender, queda así como muy lisito. Si tiene alguien que les ayude, pues que ponga las manitas así, va a estar ayudándoles a devanar. Si no tienen a nadie que les ayude, vamos a ocupar sillas, una silla. Yo ahorita voy a ocupar dos porque una silla no se ve. Si pongo una sola silla no se nota, ni a mí se va a notar. Y es que no puedo poner la computadora de otra forma. Pero bueno, lo tenemos así. Fíjense, esta es todo el chiste del madejón. Vamos a levantar un atadito. Y en un atadito solamente viene lo que es el atado. Un desperdicio, por decir, un desperdicio de hilo con el que está amarrado, ¿sale? Y del otro lado, si ustedes lo jalan, vean, lo van a jalar así. Así. Y aparte de este atadito, van a salir dos hebras así, que son las puntas del hilo, ¿sale? Si ustedes lo agarran así, una punta que jalen va a estar por dentro y otra por fuera. Si ustedes siguen esta línea, vean, corre como por fuera y la otra va a correr por dentro. Bueno, no pierdan estas hebras, por favor. Le volvemos a extender. Hola Dora, saludos hasta Puerto Rico. Ay, ¿cómo le hago, chicas? No me deja esto. Espérenme tantito, porque no se ve y me enojo que no se vea, que no pueda yo mostrarles bien. Ándele, así se ve, así, lejitos. Sale, chicas. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a cortar el que no tiene nada, el que no tiene los dos hilos, ¿sale? Hola Lore. Lo vamos a cortar y lo vamos a quitar. Pero nunca lo quiten antes de que esté aquí en una silla, en el respaldo de una silla, o que alguien lo tenga en sus manos. No lo quiten porque entonces se les va a enredar. Primero tengan bien separado su hilo y ya después lo quitan. Después le vamos a dar vuelta y vamos a encontrar este atado, que es el que tiene los dos hilos. Estos dos hilos, agárrenlos bien, no los pierdan. Vamos a cortar este atadito. ¿Sí se ve bien, chicas? Ojalá que sí se vea bien. Quitamos esto. Estos dos hilos no los pierdan, chicas. Si los pierden, es ahí donde decimos aquí, la puerca torció el rabo. ¿Sale? Se van a dar cuenta al jalarlos que uno corre por afuera de la madeja y el otro corre por dentro de la madeja. El que corre por dentro lo van a dejar adentro, no lo agarren. Vamos a enredarlo aquí, pero vamos a hacer que quede por dentro. Y
y el que corre por fuera es el que vamos a estar utilizando. ¿Sale? Y eso es todo, chicas. El chiste es no perder esos dos hilitos para que lo puedan devanar. Van a agarrar una tablita. Hola, Elsa. Y vamos a empezar a enredar. ¿Ok? Nosotras hemos mandado, les digo que hay chicas que nos han dicho, ¿sabes qué? Yo de plano lo tuve que tirar porque se me hizo bolas, no pude desenredarlo, mándame otro, pero mándame uno ya desenredado. Pues se los mandamos así en la tablita, ya desenredado en la tabla. Así. Nada más que la tablita, les digo que pues tiene un costo, obviamente, no nos las regalan. Estas las mandamos a hacer aquí a un lugar donde hacen MDF y nos cuestan 45 pesos creo que cada tablita. O sea, si ustedes compran un madejón así, tal cual, les cuesta ahorita al día de hoy, julio 22, bueno, hoy 21 de julio del 2022, el precio del madejón es de 165 pesos. Si ustedes lo quieren que se los mandemos en tablita, les sale en 210 pesos, nada más por el costo de la tabla. Claro que se están ahorrando todo el trabajo de devanarlo, se están ahorrando el trabajo o la posibilidad de que se les enrede, pero es súper fácil, chicas, eso es todo. Nada más extenderlo bien en sus manos antes de sacarlo. Ubicar los ataditos, de los dos ataditos que trae, ubicar el que no trae los hilitos y ubicar el que sí trae los extremos del madejón. Ponerlo en una silla o que alguien les ayude con sus manitas. Quitamos primero el atadito que no tiene los hilos, después quitamos el atadito que tiene los hilos sin perder los hilos. Teniendo siempre, siempre sujeto de esos dos hilos. Si ustedes agarran y ubicar, claro, el hilo que corre por arriba de la madeja. Si ustedes empiezan a devanarlo con el hilito que corre por dentro de la madeja, pues les va a costar trabajo porque vean, este está saliendo así fácil. Pero si se equivocan y agarran el de abajo, van a estar jale y jale y jale la madeja y eso va a hacer que se les enrede. Vean qué fácil y qué sencillo es devanarlo. Sin que se les haga bolas, si saben quitarle los ataditos, ¿ok? Para muchas que nos preguntaron, creo que Eli Quintero también me decía que le enseñara cómo se devana un madejón de hilo vela. Pues esta es la forma, chicas. Este video se va a quedar aquí en el grupo y lo voy a subir también a YouTube. Para las chicas que estén comprando madejones y que tengan dudas, así es como se devana. Si ustedes quieren evitarse este trabajo que les lleva, no sé, como una hora hacerlo, pues pídanlo en las tablitas. Nada más que, ya les digo, les sale un poquito más caro, pues por el costo, obviamente, de la tablita. ¿Ya vieron qué fácil corre? Cuando estas se les zafen así, tengan mucho cuidado de que no se les salgan una, dos, tres. Porque ahí es donde se van enredando. Nada más que sea una la que se les zafe. Si se les zafan dos, ya háganlo muy despacio. Para que no se sigan zafando hebras y no se les enrede. Bueno, es que las madejas de estambre Elsa son pequeñas, son de 100 gramos, son gruesas. Y a esas, si le sacas el hilo del centro, pues no hay mayor problema de que se enrede en el estambre. En este sí, porque como es un hilo bien delgadito, tantito te equivocas y olvídate, te puedes tardar todo un día desenredando un madejón. Y como le están jale y jale y jale, van adelgazando el hilo y a la hora de querer bordar pues se les empieza a desgastar más rápido. Entonces sí, en este es un poquito más delicado que el estambre. Pero sí, así se devana. Por ejemplo, el,
el estambre cadeneta, que lo venden así en Madejón, así se devana también. Nada más que les digo, a mí por ejemplo el estambre se me hace menos complicado por el grosor. Es más difícil que se nos enrede. En este es más fácil que se enrede, es más delicadito. ¿Alguna duda, chicas? Este video va a durar poquito, esta transmisión va a durar poquito porque como a las 5 de la tarde Betty va a empezar a subir las cosas al grupo. Ahí ustedes pueden comprar. Les va a respetar el 10% de descuento que les hace siempre en la venta en vivo. Pero pues obviamente no va a estar aquí en vivo conmigo. Ella ahorita está en su casa y yo estoy aquí en el local. Miren, aquí si yo le empiezo a jalar sin tener cuidado de regresar estos, se pueden ir. Si no tienen cuidado, se les va y pues ya se les enredó. Pero vean que si lo hacen desde el principio, si lo hacen bien desde el principio, no les va a costar ningún trabajo desenredarlo. Para quien quiera que se les manden maderita, pues nada más ya saben, un costo extra por la maderita, pero pues también se puede. Ya ustedes decidirán si quieren el madejón así como viene o lo quieren ya devanado. Así pues ya va a costar mucho trabajo que se enrede, ya nada más van a ir jalando la cantidad de hebra que ustedes quieran, ¿verdad? En madejón en color gris tenemos 3 tonos de gris, hermosa Anita. Tenemos el color en este gris claro, no sé si se alcanza a ver. Este es el color 56 de nuestra gama de colores. Mira, tenemos estos 3 tonos de gris. Este es el tono 56, es el más claro. Este es el 57. Y este, el más oscuro, es el tono 84. 84 el más oscuro. 3 tonos de gris tenemos. Y sí tenemos madejón en todos los colores. Hola, Tere. Dice Angie. Gracias a Dios yo no batallé con mi madejón que compré porque vi un video que tenías en YouTube antes. Sí. De hecho en ese video me ayudaba mi esposo a devanarlo. Pero pues ya ven que lo dieron de baja y muchos no lo alcanzaron a ver. De hecho ese video fue creo que el segundo o tercer video que grabé para ese canal, Angie. Y no lo hice para mí. En ese tiempo una amiga, Patty, vendía estos madejones, creo que salió una promoción en Omega, eso es, te estoy diciendo, no sé si tú te acuerdes cuando lo saqué, como hace como 5 años. Estos madejones estaban, creo que Patty me los vendió en 50 pesos, el madejón, imagínense. Pero eran colores específicos, colores muy oscuros, y los vendía como hilaza para tejer. Cuando a mí me llegaron, dije, este no es hilaza. Bueno, sí sirve para tejer porque yo me hice una blusa con ese madejón. Pero dije, este es hilo vela, no es hilo, no es hilaza para tejer. Y ya después investigando, vi que era hilo vela. Nada más que Patty a mí me lo vendió, como hilaza para tejer. De hecho, a Patty, como no tenía canal Patty, y muchas le compraron, me dijo, oye gorda, fíjate que a muchas se les está enredando el madejón, ¿cómo le hiciste tú para devanarlo tan fácil? Porque el día que me llegó yo le dije, ah, ya lo hice bolita, mira, y le enseñé. Y me dice, Pati, ¿cómo le hiciste para devanarlo tan fácil? A muchas se les está enredando. Y le dije, ah, te voy a grabar un video. A mí se me hizo súper fácil grabarle un video. Entonces le grabé el video, lo subí a mi canal. Como ella no tenía canal, se lo pasé. Y ya me empezó a preguntar, oye gorda, que fíjate que le sirvió mucho el video, que cómo le hago para enseñarles esto, cómo le hago para enseñarle lo otro. Le enseñé a tener su canal, abrir su canal, le enseñé a editar videos, le enseñé. Gracias a Dios, hoy en día Patty ya tiene su placa de YouTube.
curiosidades de la vida, ¿no? Uno viene a esta vida a ayudar a la gente. Yo le ayudo, le ayudé en su momento con mucho gusto y sin ningún interés. Ella, gracias a Dios, le creció mucho, mucho su canal. Le creció tanto que ya tiene su placa de YouTube. Eso me da mucho, mucho, mucho gusto, de verdad. Sí, sí tenemos, Ana. Hola, Emilia. Hola, Paloma, otra vez. Ay, qué bueno que ya te llegó. Y lo Moulinet no lo tenemos, Emilia. Ese no lo trabajamos. Qué bueno que ya te llegó y ojalá que sí te sirva el kit. Es bien práctico, Emi, para hacer esos cuadritos. Yo le compré el mío a mi hijo, no crean que me lo da al precio, me lo da como se los da a ustedes porque es un negocio. Nosotros me refiero a mi esposo y a mí, siempre nos ha gustado que nuestros hijos valoren lo que tienen. Entonces desde los 10 años, ahorita mi hijo tiene 12, desde los 10 años siempre que han querido algo, algo que no sea necesario, ¿verdad? Los zapatos se les compran, la ropa se les compra, la comida se les compra. Pero de repente si quieren un juego, si quieren zapatos pero de marca, si quieren una sudadera, les decimos, sí, pero tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Entonces los dos niños, tenemos una de 18 y uno de 12, empezaron a vender dulces desde muy chiquitos, acompañados por nosotros, claro está. Hola. Pero aprendieron a ganarse su dinero. Entonces ahora mi hijo me vendió mi cuadrito al mismo precio que a ti, Emilia. No creas que tengo preferencia. También le compré ese kit para guardar los diamantitos y la verdad es que sí es bien práctico. Muy, muy práctico que es. Ojalá que a ti te sirva igual que a mí. No sabes, Paloma, he tomado té de jengibre. Nosotros no somos de mucho medicamento. Si ustedes se han dado cuenta, las que nos conocen de mucho tiempo atrás, nosotros somos de mucho suplemento y suplemento alimenticio. Casi no tomamos medicamento, no nos gusta tomar medicamento. Y ahorita hemos estado con tecito de jengibre, con tecitos de canela, con jengibre y con miel, con propóleo, endulzando los tés con aguamiel, porque el aguamiel también es antibacterial. Hemos tenido que tomar medicamento por la temperatura, pero una o dos pastillas y lo demás hemos dejado que nos fluya la gripa. Les recuerdo, chica, es gripa, no es virus. Nos dio gripa porque nos super mojamos. El sábado en familia nos mojamos, nos fuimos a Tlaxcala, a Nanacamilpa, a ver las luciérnagas, que caminamos 1 kilómetro hacia adentro del bosque a las 8 de la noche en la oscuridad. Muy bello el espectáculo, vale la pena, pero a la hora de salir a las 9 de la noche, 9 y media, al salir del bosque nos ha agarrado un aguacerazo. Que ahí vamos todos caminando como perros mojados. Éramos muchas personas. Caminamos cerca de una hora bajo un súper aguacero, súper aguacero. Y pues por eso es que nos dio gripa. No crean que es virus, no. Buenas para tardes, nada. Hola, dígame. Busco esta clínica. A ver, me dicen que aquí en Ocampo, pero no sé la numeración. Para allá me sube, me baja. Euromédica. Melchor Ocampo, número 806. Hijo, es que este es 103, todavía está lejos, pero no sé si sea para allá, no creo, porque ya hay muy poquitas cuadras, yo creo que es para allá, pero sí, no sabe decirle exactamente dónde. Yo creo que sí es como para allá, porque para allá hay más cuadras, para acá, ¿no? Es que fui para allá, pero ya me marca 117, 110. Es que no le dicen Campo sur o norte, porque de la esquina para acá es sur, de la esquina para allá es norte. Ajá. Entonces para allá es norte. Es sur. Es sur, a ver, déjame marcar. Ajá.
Bueno, muchísimas gracias. Para servirle, señor. No, Emilia, business es business. No, pero no con su madre. El té de abango es muy bueno para el... Ese no lo he probado, Elsa. No lo he probado ese. Casi estamos con té de jengibre, mucha miel, canela, pomadita caliente en el pecho en las noches para sudar. Y ya. Sí nos tiró, estuvimos en cama. Yo por lo menos estuve en cama lunes y martes porque yo sentía mis pies, mis piernas desguanzadas y mucho, mucho dolor de cabeza, pero fiebre no tuve fiebre. Mi hijo tampoco tuvo fiebre, nada más es la ronquera, la escurridera nasal, pero tampoco fiebre. El único que tuvo fiebre fue mi esposo. Ya saben que los hombres son chilloncitos, más delicados. Y pues con puro tecito. Casi nada, no, nada de medicamento. Yo me he tomado... Desde el lunes para acá me he tomado 2 ibuprofeno, porque de veras la cabeza a mí me duele mucho. Pero de ahí puro tecito. Lo voy a buscar, Elsa, porque de eso nunca hemos tomado. Sí, Emilia, le voy a decir a Betty que te mande, porque ella es la que manda los dulces. Y bueno, ya ves que Betty es la que manda tus paquetes. Le voy a decir que quieres una bolsita de... tamalitos de tamarindo. Son tamalitos. No sé cuánto tiempo llevamos de transmisión, chicas, pero vean que es súper fácil devanar el madejón. Si lo saben devanar desde el principio. Si desde el principio se equivocan, les digo que pueden tardarse todo un día en desenredarlo. Espero para todas las que han pedido madejón que les sea útil este video. Se va a quedar aquí en el grupo y lo voy a subir a YouTube. Y estoy bien contenta, chicas, porque... Ya somos 1000 chicas en YouTube. Ya somos 1000, ¿cómo se dice? 1000 suscriptoras en YouTube. Ya casi llegaba yo a 100,000 en el otro, pero pues aquí en poquito tiempo ya llegamos a 1000 y eso me pone muy feliz. Porque son chicas que se han estado suscribiendo apenas, o sea, chicas nuevecitas. Que sí les gusta el canal, que se aprenden, entonces... Pareciera poquito 1000 personas, pero 1000 personas que te vean en un video, pues es un montón. Entonces eso me tiene contenta, chicas. Ya empecé a bordar la camisa de bebé. Sí, nos las muestras, Emilia, para ver qué tal, qué bonita te queda. Siempre cuando hagan esto, cuando devanen sus madejas, traten de hacerlo en el exterior, en su patio, en su balcón, porque esto suelta mucha pelusita. Utilicen también cubrebocas para no estar aspirando la pelusa. ¿Sale? Yo sí les recomiendo mucho que lo hagan en el exterior, que no lo hagan dentro de la casa y que utilicen cubrebocas. Para no estar aspirando la pelucita. Miren, aquí hay que tener cuidado con esto cuando se hace así, porque si le siguen jale, 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 se va más, y ahí se enreda. Luego ya en lo poquito que queda es cuando se les enreda y se hace nudo. Si les hace nudo, no lo aprieten, traten de aflojarlo, de ver cómo está. Ahora sí que la anatomía del nudo, por dónde van a pasar su madejita para desenredar y que no se haga más grande. A
chico que lloraba cuando se le enredaba un hilo. A mí la verdad es que un hilo enredado, yo puedo sentarme todo un día a desenredarlo y no me desespero, ¿eh? A mí me encanta desenredar el hilo. Buscarle la forma, hablar con él, a ver por qué te enredaste. Soy como señora de las plantas, pero con los hilos. Me gusta hablar con mis hilos. También té de jengibre, cebolla morada, canela y unas hojas de flor de bugambilia. Nosotros nada más lo tomamos con jengibre, canela, miel. Cebolla morada no. Ay, ¿qué creen? Que yo soy súper asquerosa. Yo para que me tomen las cosas, luego la verdad es que mi esposo sí me regaña porque dice que soy bien payasa para eso. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué cuestan esos hilos para bordar? 5.50 de 10 metros, 9 pesos y 16 pesos los grandes. Ah, ajá. Miren, no había visto. Sí, son de tres tamaños diferentes. Sí, sí, sí. Ok, muy amable. Para servirle, gracias. Hasta luego. Tiene de todo. Un poquito tejitos. De todo. Sí. Ah, mira. Caliente, si tomas algo aunque sea tibio te pones peor. ¿Sí, Elsa? O sea, puede que en la noche me tome mi té de jengibre y si después me tomo algo tibio es contraproducente. Eso no lo sabía. Yo sabía, por ejemplo, cuando le pongo a mi hijo Vaporrub en el pecho, porque no utilizamos Vaporrub, utilizamos otra pomada que es pomada caliente, pero tiene la función del Vaporrub. Ya no lo dejo que se levante ni que se destape. O sea, en la noche, ya para dormir, un baño con agua bien calientita, Vaporrub en el pechito, su tecito calientito, y ya no se me destapa para nada, no se levanta hasta el otro día. Ya le pongo ahí en su cama, cerca de su cama, dos playeras para que en la madrugada que se despierte, porque sudó mucho, se cambie la playera, y con eso, ya nada más así. Ah, la bugambilia es muy caliente. Es que bugambilia yo nunca he tomado, si no las han recomendado mucho para la tos y todo eso, pero no, la verdad es que nosotros nunca nos hemos hecho el té de bugambilia. Dicen que es muy bueno, pero nunca nos lo hemos hecho. Bueno, chicas, yo creo que para bordar un cojín de un solo color, ¿con cuántos metros me alcanza? Es un cojín de 50 por 50, son 10 madejas de 24 metros. Para un cojín pequeño de 35 por 45 son 8 madejas. Para uno de 50 por 50 son 10 madejas de 24 metros, hermosa. Siempre cuando quieran sacar la cuenta de cuánto hilo se van a llevar, tengan en mente que un cuadro de 50 por 50 se lleva 10 madejas de 24 metros o 5 madejas de 50 metros. Ya básense en un cuadro de 50 por 50 para saber cuántas madejas se van a llevar en una colcha, en un mantel, en un camino de mesa. 10 madejas por cada cuadro de 50 por 50. Si ya no tienen dudas, chicas, aquí vamos a dejar el video, porque ya no es más que seguirle enredando. Al final ya es con más cuidadito porque se empiezan a salir las hebras. Como ya no pesa nada, se empiezan a salir. Entonces nada más con mucho cuidadito. Y eso es todo, hermosas. Así que las que quieran madejón, quien me preguntó por el madejón gris, si hay,
solicítenselo a Betty, si Betty les está atendiendo. Yo realmente tengo pocas clientas, Betty es más la que se dedica a las ventas, entonces aquí le vamos a dejar, chicas. Muchas gracias por estar conmigo. No sé cuánto tiempo transmitimos porque no me aparece, pero pues aquí estamos. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y si Dios quiere nos vemos la próxima semana para venta en vivo. Recuerden, bueno, ni les recuerdo porque no están aquí. No, eso no se los recuerdo. Así que nos vemos de aquí 8 días, si Dios quiere, 4 en punto para la venta en vivo. Y ahorita esténse pendientes de todo el material que va a subir Betty, porque se los va a subir con su respectivo descuento de venta en vivo, ¿sale? Gracias, Palomita. Muchas gracias, Elsa. Bendiciones. Sus buenos deseos ya ven que ya van a ver que también ayuda. Yo soy muy creyente de la buena vibra, de la buena energía, de que la buena energía suma y que puede mover montañas. Así que gracias por sus buenos deseos. Estoy segura que me van a ayudar a salir más pronto de la gripilla. Que Dios las bendiga, chicas. Ajá. Silvia. Sí, es el madejón. Así de color liso. Les cuesta 165 pesos. Si lo quieren así en la maderita ya devanado, le sale en 210 pesos. Y en colores matizados, creo que le salen 195. Y como 230 en madera. O sea, ya devanado. Es que esos precios los tiene más frescos la Betty. Si quieres, sí mándale mensaje a Betty, Silvia, y ya ella te puede dar bien los precios, ¿sale? Que Dios las bendiga, chicas. Nos vemos la siguiente semana. Yo aquí termino de pelearme con el madejón. Bueno, no de pelearme, porque la verdad es que está bien sencillo hacerlo. Gracias, Olga. Gracias, Silvia. Y gracias, Lupita. Nos vemos pronto, chicas. Bye.